voy a hacer el gesto, ¿eh? Yo creo que con 3 días tengo bastante más tiempo para editar y para poder subir buenos videos y bien grabado y toda la wea. ¡Me cago en Dios! Buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta segunda parte de Rusty Lake, que creo que... Puede ser que no lo haya... No... Siento como que hace años que no juego este juego. O sea, me parece que pasó como un mes desde la primera parte. ¿Qué lo parió? ¡Oh, está volviendo el menga que no sube video! Bueno, en el último episodio, parte tu hermana de Rusty Lake Hotel. Ya me acuerdo. Hola. Conseguí un poco de choclo. Kinky. Ok, añade que no juego un juego de esto. Pasa que estaba acostumbrado a que... What the fuck? Estaba acostumbrado a que antes de... antes de parar de jugar estos juegos, corté, me jugué como... Antes me jugaba un juego de Rusty Lake al día prácticamente, y ahora no juego uno hace un mes. Bueno, ya está, es este, mira, mira, mira. Claramente fue ese. Ok. De un pollo muerto puede salir un cubo negro y un cubo blanco. Un triángulo más un cubo es igual a 4. Y una S menos un espiral es un 2. El cerebro necesita electricidad, o más bien usa, o más bien produce. Y de esa electricidad sale un cubo. Y un cubo más un triángulo es 5. Y un cubo más un espiral es 9. Y acá hay algo. Cacho de papel. Ok, me falta uno. Interesante. Una llave. Una radio. No me pongas esta canción. ¿Ah, puedo cambiar la música de lugar? Esta es como siniestra, prefiero esta. Que empieza con un tun que me gusta. Esa es otra canción. Bueno, anda la concha de tu madre. ¡Eh! Choclo. Pensaba que eran unas papitas. Bueno, ¡cubo! Oh, wow. ¿Y ahora qué crees que haga? Epilepsia. Bueno, toma un cacho de choclo. Buen provecho. ¿Algo más que quieras? No te voy a matar ni nada. No, ni se te ocurra. What the fuck. Bueno. Ay, claro, tengo que hacer que esto se prenda. ¿Qué es esto? Se arma quilombo. No sé qué es esto, ni cómo lo toco. ¿Qué mierda es esto? ¿Lo puedo romper? Creo que, lo tengo que atrapar. Sí, asumo que lo tendré que atrapar. Complicada labor. Ok. Estás atrapada, señorita. ¡Ay, conche tu madre! Bueno.
Un escarabajo. ¿Para qué mierda quiero un escarabajo? Por cierto. Ok, recuerdo que tenía que memorizar símbolos. ¿Qué mierda es esto? ¿Un murciélago o un cohete? El futuro del Dogecoin. Ok, una llave. Tengo una llave, pero no tengo una cerradura. Qué bueno, ¿no? Meto esto acá. Ok. Ahora funciona esto y me falta el de en medio. Ok. ¿Y esto es cuando un puzzle o...? En vez de usar un hunter. Qué bueno, ¿no? No sé, está gracioso. Ok, a ver. Triángulo más cuadrado es cuadro. Y cuadrado, triángulo. Y triángulo es 5. Así que triángulo es 1. Estamos claros. Si triángulo es 1, entonces cuadrado es 3. 3 más 6 es 9. Entonces espiral es 6. Y a ese, esto debería estar anotándolo en alguna parte. Pero no tengo. Sí. Tengo la pieza. Un momento. ¿Qué es este papel? Se produjeron violentos conflictos. Bueno. Un resumen de esta saga. Se produjeron muchos violentos conflictos. Bueno, triángulo igual 1. Cuadrado igual 3. Tendría sentido que fuera 4, pero... igual 3. Espiral. Igual... hice el peor espiral de mi vida. Igual 6. Y... C, algo menos 6 igual 2. O sea, la S es igual... 8. Había que encontrar cosas secretas en esta habitación, pero claro, bueno, algo que encontrar en el candelabro. Esto no tengo idea de qué es. Bueno, la S es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es 1. Y esto es 3. Soy un capo. ¡Qué capo! ¡Qué capo! Ahora esto debería abrir. Ah. ¡Un pájaro! Ok. Muy bien. ¿Y por qué quiero hacer eso? Yo no venía a matar. ¿Por qué hay un pájaro? Yo no venía a matar a la paloma. Y esto de acá no sé qué simboliza. Lo siento, bro. Disculpa, bro. Voy a encontrar algo de carne antes de irme. Y encontré alta carne. Mueva la carnaza, mamasa. Mueva la carnaza, mamasa. Supongo que tendré que conseguir una segunda llave, pero... ¿a dónde está esa llave? Ah, ok, creo que ya entendí. Pero es que no puedo tocar nada acá. Espera. Segunda, tercera, cuarta, segunda, cuarta y para la izquierda. O sea, tercera. Segunda, tercera, cuarta y después para el principio. ¡Ah! Pido perdón.
Porque es algo que, a ver, no era tan complicado. O sea, había. Era el único objeto al que le podía meter un input. Pero bueno. ¡Eh, pajarito! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a escapar? Ah, se fue. Muy bien. Muy bien, querido. Muy bien, tío. ¿Y a dónde se fue? Ah, su trabajo es apretar una palanca. Un capo. Ya te puedo ver, tío. Ok, eso fue fácil. Pero yo tenía que agarrar algo más acá. Necesito Black Barros. Así que antes de agarrar la carne. Es que no hay nada más que pueda hacer. No hay muchas más inputs que meter. ¿Algo en este coso? Tenía sentido que de acá salieran las vallas. Pero no. Bueno. Lo siento, ¿eh? Un nuevo amanecer. Na 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 na. De lobby. Pete, si me acuerdo de que hacía ese chiste. Ok, primero la llave esta. Con permiso, ¿eh? Antes que me dijeras nada más. Suba la cutanga. Ahora, ¿qué me querías decir? Tenemos que preparar la cena de hoy. Tienes razón. Plantita. Hey, bro. No es para nada sospechoso que cada vez quede menos gente, ¿no? Tiene hambre. Y ya está, eso es lo único que importa. Me estoy preparando todavía para su fotografía. ¡Ah! ¡Mira vos! Vino blanco. Para la pheasant. O sea, el faisán. No era marca de vino eso. Bueno, No, todavía no puedo ir. Estás gordo. Bueno, ahora tengo que ir con el sapo, con el Pepe. Y decirle: che, bro, ¿estás seguro que querés cocinar? Yo sé, estás seguro que querés cocinar. Yo sé. La metí la mina, Jesse. Paloma medium rare. Tremendo, tremendo. Tremenda batería suena, ¿eh? Whiplash be like. Ok, El horizonte fue arrasado por la luna. Vigilantes antes de salir, debo dormir. No hay nada que me salve. Referencia de gamer. Bueno, voy a ir lo del faisán. Andá a ver si podés ayudar en la cosa de los invitados. Vamos. Ok, a ver. Me mira el alma igual este pibe, ¿eh? Bueno, parpadeo, no jodas. Poggers. Ok, no está. No puede entrar en este. En esta habitación porque la señora Paloma no está bajo nosotros. No debería estar entre nosotros, no debería estar Among Us. Ok, esta habitación es privada. Es donde se manda las pajas el cuervo. El conejo, bueno. 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 Gracias por propagar. A lo del board. No, todavía no. Vamos. ¿Pesan? ¿No es también un... insulto? Bueno, hola señora. Por favor, sacame una foto. Ok. Bueno, hago esto. ¿Que puedo dibujar una pija atrás? Sí, o sea, esto está para limpiar.
No voy a dibujar una pija porque sería muy ordinario de mi parte. ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? Y la verdad es que no. Tenés razón. 10 de 10. Habla mucho sobre la situación actual de la sociedad. Rusty Lake. Ah, mira, este es el pibe que va en el lago. Theater presenta. ¡Oh, Theater! The Memories of the Lake. Me suena. Una historia dramática sobre el pasado y el futuro. Featuring. O sea, me encanta porque en este universo es como que nadie muere. O sea, sí mueren, pero igual te los encontrás porque pasado, presente, futuro, tu hermana. Señora Fesan, como la piba de azul. La señora Fesan también como el señor búho. Y también como señor cuervo y como señor búho. Polifacética. Es como la película esta donde sale... ¿Era Nicolas Cage que salía de todos los papeles? No me acuerdo. Ah, es para que interprete distintos personajes. Muy bien. Muy bien, 10. Ya estamos con las horas. La puta madre que te parió. Ah, por cierto, te vi, bro. Muy bien, Thaim. ¿Romero era? Ya me olvidé, ¿eh? Dry glass. Cristal seco. Está seco. Ok, esto va a poner una llave. Líquido de fotografía. Hago falta. Ok. Un pincel. Una lupa. Mirás con la lupa y observas con las gafas. Unos coincidentes. Ok, ¿qué abro con esto? La concha de tu hermana, a ver. Muy bien. Ok. Ok, supongo que tengo que sacarle fotos de los distintos personajes y ponerlas acá. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué? Bueno, a ver. ¿Por qué sí? ¿Por qué no puedo soltar esto? Bueno. Ok, era así, ¿no? Qué pibe que no sabe dibujar, ¿no? Qué falta, bro. Qué falta, qué falta. Líquido de foto. No sé qué es esto de líquido de foto. ¿Lo echo acá? No. Ah, capaz que una llave sirve para esto, ¿no? Hay un gorro. Ah, le tengo que poner el gorro. A ver. Un gorrito. Me hacen gracia esos gorritos porque de la vida real, ¿a qué mierda se lo pone? ¿A un bebé? Algo falta. Una piña en la boca te falta. Ah, tengo que prender la luz. El foco no está prendido. Bro, el foco no está prendido. Bueno. No sé qué esto es foto liquid. ¿Lo pongo acá? No. Ah. Soy un capo, ¿no? Ok.
Haría la gracia hacer megalomanía, pero... no. No, no me puedo ir, ya sé. ¿Para qué mierda me dan la opción de irme por la puerta si en ningún momento me puedo ir por la puerta? O sea, si no tengo la carne, no me dejan irme. Y si tengo la carne, me voy automáticamente. No me pongas la puerta. Bueno, en realidad, siempre me quejo de que no tiene sentido de que no pongan la puerta, porque entonces cómo vas al baño, pero claro. Igual no me ponen una puerta para ir al baño. Loco, vamos, métele onda. También tenía sentido. Igual no puedo hacer nada porque esto es para poner la foto cuando estén terminadas. Hablemos sin saber. 2012. Quiero decir, era el patrón que había en la otra cosa. Muy bien, querido. Muy bien, 10. ¡Ah, sí! ¡Un pelotudo! Ya sé lo que falta. ¿Dónde era que estaba el...? Acá. ¿Qué hora es? Ah, no me dice la hora. Pensaba que me decía la hora. Dos problemas. Primero, esto se buguea cuando lo hace muchas veces y se queda quieto. Y segundo, la sombra está sobre el... Capaz que también tiene sentido, ¿no? ¿Y esto acá? Ah, yo es que no sé cómo funcionan las cámaras viejas. Muy bien, 10. Ok, rotonda, triángulo S. ¿Qué dice el papel? Es el efecto Rusty Lake. Desaparecen las cosas. Ok, esto no tengo... O sea, esto me lo puedo acordar, pero la verdad que no confío en mi memoria. Muy bien. Muy bien, 10. Ya hay una foto. Ok, esto me lo llevo y lo pongo corte acá. ¡Tarán! Una muy linda foto. Me llena de paz. Ok, entonces... Rotonda. Vamos, no hay muchos. Rotonda, triángulo, S. Ese cono, amigo. Amigo. Ese cono. Ese cono. ¿Te puedo poner esto? Ah. Ok, ahora mismo está haciendo de cuervo. ¿Y qué era lo del cuervo? Ok, las líneas. El segundo y tercer panel, el de los. Vamos. ¿Le estoy agarrando a bizcochazo una manera? No, claro, ni siquiera me lo detecta. Vamos, Mateo. Ok, una a la vez. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien, Mateo. Muy bien, 10. Ah, necesito... poner esto. ¡Ey! Nuestro amigo. Ah, tenía una hora. Las... 3:30. Bueno, primero vamos a poner esto en un lugar. Sí, ¿no? 3:30. Si no me falla el cerebro, que lo más probable es que sí. 3:30.
clon, clon, clon. ¿Y este rodillo para bebés? Es un rodillo chiquito, what the fuck. Claro. ¡Viva! 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 ¡Epa, epa, epa! Cacha chiquita. XD. Antorcha pequeña. Ok, me emocionó, me llenó de paz. Y ok, acá está la máscara del búho. Y el búho es una W. Se me va a complicar la W de Wario. Muy bien. A ver, vamos, vamos, Mateo, vamos. ¡Dale! Con cuidado. Eso. 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 Qué mal me hicieron las pajas. Foto. ¿Y ese rayo? Era Harry Potter todo este tiempo. Ok, entonces empieza por la cuarta. Primera. Tercera, primera. Cuarta. Primera. Tercera. Primera. Y después la otra estaba como por acá. Probemos. Claramente, no le emboqué. A ver, primero vamos a poner la foto. Yo creo que tendría más sentido. Ah, claro, no me llevé la foto. Ok, permiso, ¿eh? Prácticamente la misma persona. Que lo parió, que actriz. O sea, primera, tercera. No, espera, ¿qué? Cuarta, segunda. Cuarta, tercera, segunda, primera. Segunda, tercera. ¿Pero por qué hay? ¿What? Espera, ¿hay cinco? ¿Dónde estaba la cosa? Acá. ¡Ay, cinco! Soy un capo, ¿eh? No, en realidad esto debería ser así. Y después en la tercera. Me parece que lo estoy errando. Pues no. Ok, y esta llave lo uso para abrirte el corazón. Bueno, me parece una manera bastante drástica de hacer las cosas, pero no me quejo. Ah, bueno, si vos lo preferís. Ah, por favor, sacame una foto. Ok. Voy. Rip. Carne fresca. Muy bien. Buen día. El lobby.
Ok, este era el naranja. De acá seguramente saco un código que puedo usar para algo. O no. 3541 algo. Bueno, 35412. Esto lo voy a anotar ya por las dudas. Porque seguramente cuando ya mate a todos los bichos, me va a mandar a algún lugar donde voy a tener que meter un código para sacar un final secreto o algo. No, espera. Espera, Jesse. Capaz que hay algo más que ver. Por ejemplo, el vino, ¿viste? Vino. ¿Viste? Bueno, bro. Estás gordo y solo, como yo. Muy bien. Muy bien, 10. A cocinar. Gordo, solo y hambriento. Como yo ahora mismo. ¿Tenés pavo? El veredicto. Por cierto, me lo investigué y efectivamente se dice verdict, no veredict en inglés. La cena perfecta. El lobby pende. Bueno, bro. Tenés razón. Vamos. Entremos. Piso 2. Es tan random las cosas. Tan extra las cosas acá en el Rusty Lake. Acá no es, ¿verdad? No. No, es en el segundo piso, creo. No está en el primer piso. Podría haber mirado la otra. Así me sacaba de dudas, pero bueno. Ok, la del board es la de la derecha, ¿verdad? Board. Bueno. Este pibe tiene hambre nomás. Bueno. La gran Bowser. Traemos un sándwich, ¿eh? La gran meme de... Pa, bueno. Ok, vela. La suplavela. Hago el mismo chiste, ¿eh? Ok, un pan. Pan, queso, carne, queso, pan. Borshit. En vez de bullshit, borshit. Obviamente, esto hace mucha referencia al pibe este de Paradise. Los pibes de esta película. Muy bien. Una llave. Periférico. Una rosa. No me quiere. No lo conté, pero yo sé que no me quiere. Opio. Oh, oh, vamos a fumar un cacho de opio. Muy oscuro. Ok. Querido embajador, fue informado... He sido informado por nuestro amigo mutuo sobre tus adicciones y tus ansiedades. Quisiera invitarte al Rusty, al sí, al Rusty Lake. Nuestras excelentes facilidades de sanidad mental y pesca le ofrecerán algo de descanso. Sinceramente suyo, el señor Búho. Muy bien. ¿Le voy a poner mierda al coso? Sí, qué capo. Qué buen mozo que soy.
Claro, y hay uno acá. Ok. Primero tiene que estar uno azul completamente arriba del todo. Y ahora, cosa de opio, muy bien. Me está gustando. Y ahora todo azul al costado. No debería ser especialmente complicado. Y un martillo. Para martillarle la cabeza al pibe este. ¿Qué? ¿Quiere vos fumar opio? ¿Y cuál es el uso de que haga eso? Ahora todo yo podría en humo. No, está haciendo la gran submarino. Un capo. Pero nos vamos a morir, asfixiado. Solo quiero que sepas antes de eso que te odio. Bueno. ¿Por qué no lo puedo levantar? Negro, no veo nada. Ya nos pusimos flashero, dale. Bueno, un cuervo. Chao, cuervo. Otro cuervo. Chao, cuervo. Otro cuervo. Chao, cuervo. Otro cuervo. Nos vemos, cuervo. Que te vaya bien. El bombo, o sea, sé yo. ¿Qué dijiste, putito? ¿Todo bien? Muy bien. Ya sabes lo que hacer. Sería muy fácil, ¿no? Una verga este sándwich. Una mierda. Ok. Entonces. Toma. Finally. Some good fucking food. Todo un siglo, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué manera tan rebuscada de matar a alguien? Bueno, bro. ¿Me has de cagar? De que no sé. No sé. Ah, sí, pasarle el papel higiénico. Toma, bro. Bueno, volví acá. Muy bien, 10. Podría haber buscado los tomates ya que estaba. Bueno, F. Un nuevo mogólico. Bueno, claro, ahora no hay nadie para comer. Tengo Pokémon, pero no tengo para comer. Dámela ya. Ahí está. Pensaba que no estaba. No sé por qué compruebo si era efectivamente lo que escribí. Pero está. Bueno, la cena para hoy. But if you close your eyes. Muy bien. Ojo con hacer eso con el vino tinto, ¿no? La idea de traer esta última cena al señor Búho.
las costillas estaban saliéndose del coso. Bueno, será la habitación privada, supongo. ¿Tengo que matar al señor búho? Ve a ver al señor búho en su habitación. Bueno, we are in the endgame now. Privado. Era una orgía entre todo lo que estaba muerto. Ok. Hey, Alberto. There we are. The last dinner. Y ahí estamos, la última cena. Thank you for all the memories. Gracias por todas las memorias. The lake will be grateful. El lago estará agradecido. Take a look at the black cubes, would you? Mira los cubos negros. ¿Podés? No. ¡Ey! Muy bien. ¿Y por qué está de un color distinto? ¡Ah! ¡El que mató a la familia del pibe este! Es la versión muerta del conejo mago. Y yo que pensaba que eran personajes distintos. No. Son el mismo personaje. Por supuesto que lo sabía. El pheasant que nunca volvió a salir. La paloma que nunca volvió a salir. Bueno, ya lo hice. La memoria no son solo la clave para el pasado, sino para el futuro también. Mira. Son iguales. Ah, cubo blanco. ¡Ey! ¿Se la pegó un pico? ¡Mua! Muy bien. ¡Hey! Supongo que tendré que dejar esto, funcionar un rato. Esta historia continuará. No entendí. Gracias por jugar Rusty Lake Hotel. La historia continúa. Chúpame la pija. Y ahí dice estrellas. Supongo que si gano todas las estrellas pasan cosas buenas. ¿Me va a hacer todo otra vez? Se me cae un huevo. Bueno, un momento. Let me introduce. Ay, ya estoy viendo un directo que está en el server, bro. Te vas a morir, estás a medio corazón. En medio de la noche, sin comida. Ay, 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 a ver. Esto al admin. Ah, le gusta. Una F tremenda. Disney Eating Beans. Ha ha ha!
Y eso ya sería lo último. Ahora, te morís. Por cierto, hacer que salgan esos tomates completamente antiintuitivo. Básicamente le tenés que dar 3 veces un sándwich de mierda. No es algo que se razone. Sencillamente es repetir algo que supuestamente solo hay que hacer una vez. Pero bueno. Ok. Ahora me estoy dando cuenta de que soy un poco pelotudo. Y es que, claro, agarré la llave. Y puse la llave. Pero no le di a esto. Soy un capo, ¿no? Bueno, la especialidad de Rusty Lakes son los cigarros Rusty Lakes. Y yo diría que estamos todos con toda la estrella. Ahora lo tengo que hacer. Y ya estaría. Espero sacar algún desbloqueable o algo. O sea, un desbloqueable. Un final alternativo. Lo digo porque no hay logros de Steam para este juego. Porque está hecho en Flash Player 17 o algo. No entendí por qué. Pero no hay. Llévemelo al señor Owl. Llevémoslo. Llévesemelo. Bueno. Vamos. Leí 2 veces. Ahora estoy 2 veces en el lobby. Ok. ¿Algo más que me quiera decir el... bro? Tienes razón. Estás comiendo factos. Anda a ver al señor búho. Ese sí que está escupiendo facto. Nada más. No me digas que es el mismo final. Es que es de los primeros juegos de Rusty Lake. La verdad es que ya a esta altura me creo todo. Bueno. Adiós. No los voy a extrañar. Segundo piso. Ahí está haciendo el fondo. Sí, quiero encontrar en esta... Hola, señor. Sí. The last dinner for all the memories. And Harvey. ¿Y Harvey? I'm really glad you brought the cigars. ¿Soy Harvey? The lake will be grateful. Gracias por estoy muy feliz de que hayas traído los cigarros. El lago estará agradecido. Take a look at the black cubes, would you? Soy Harvey. ¿Hice todo esto solo por esa información? Que a ver, no está mal, pero... soy Harvey. ¿Y qué hago siendo Harvey? O sea, es información que en realidad... a ver, técnicamente salió también en el juego este de Rusty Lake donde... de Birthday. La memoria no son solo la clave del pasado, sino del futuro y tu hermana. Hice todo esto solo por un... Chevo, Harvey, ¿todo bien? Harvey. ¿Todo bien? ¿Ahora da Harvey acá adentro, por ejemplo? No. Hice todo otra vez. Solo para esto. La concha de tu madre. Sí, ahora tengo todas las estrellas. Y por primera vez en cualquier juego de Rusty Lake. No decía para nada. Congratulaciones, tu código secreto es 1894. Ah, es el código que se pone en el otro juego. Ah, mira vos, chupate una tremenda verga. Bueno, y eso ya estaría. Muy bien. Esto fue Rusty Lake Hotel. Entretenido. El puzzle del agua fue un huevo y eso que lo grabé hace un mes. Pero, pa, me traumó. Y... bueno, eso. Me gana mecánicamente flojo en algunas partes, pero bueno, no tan flojo como Paradise. Y ya diría que eso está. Futuro de esta serie, porque claro, este es el último juego de Rusty Lake que hay hasta el momento.
existe un tráiler de un juego de Rusty Lake que creo que se llama The Past Within o algo así. Creo que encarnás a Albert, el que tenía la mitad de la cara mal y la otra mitad todavía peor. Y es de dos jugadores, así que se viene algo interesante. Por primera vez no estoy solo en este canal. Y bueno, diría que eso es todo. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Los quiero de acá hasta Nueva Zelanda y de vuelta, no se sienten medio acostados antes de cruzar la calle. Y hasta la próxima vez que suba video, que ojalá sea cuando debería.